Hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Por aquí acompañándolos esta noche con la continuación de nuestro trencito de azúcar. Lina Isabel Castañor dice: soy la primera, o el Es. primero. Ah, dice el primero. ¿Sí? ¿La primera? Bueno. Qué bien, mi amor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, entonces nosotros hoy vamos a continuar con el trabajo que dejamos allí iniciado hace 15 días. Empezamos a pintar nuestro trencito de azúcar. ¿Sí? Aquí lo tenemos, son tres piezas. Ya vieron que es súper fácil de trabajar. Y pues hoy vamos a pintar esta pieza que es la más grande. A ver si alcanzamos a hacerla. Y ya con eso yo creo que quedan súper bien ¿para qué? Para seguir, para terminar el trencito ustedes solos. ¿Sí? Listo, entonces arrancamos, ya tenemos más audiencia. No. Una. ¡Ay, tan linda! Bueno, de todas maneras arranquemos. Mi niña, vea, lo que hicimos aquí fue aplicar azul porcelana de base y dejamos secar acrílico azul porcelana, dejamos secar y luego hicimos brocha seca con acrílico blanco. Ya el resto son puros traslúcidos lo que vamos a trabajar. Yo aquí tengo en la paleta un poquito de rojo con un toquecito de amarillo para bajarle un poquito la intensidad al rojo que tenía allí. No me queda ni naranja ni tan rojo. Y con ese voy a pintarle la chaqueta a mi papá Noel. Aquí vamos aplicando traslúcido. Aquí combinamos dos colores para bajarle un poquito la intensidad al rojo porque resulta que lo que estamos haciendo son con colores muy apastelados, ¿no? Muy suaves, unos tonos muy suaves. Entonces aquí con un pincel angular voy aplicando mi traslúcido rojo. Ahora este lado de acá de la chaqueta de Papá Noel. ¿Será que arrancamos muy temprano hoy o qué? Hay 6 personas. Ah, Ni bueno. idea. ¿Cómo están? Que arrancamos con una sola persona. Pero como esta pieza tiene más cantidad de detalles que la que pintamos en el en vivo anterior, hace 15 días, entonces arrancamos de una. Pero entonces ya saben que aquí aplicamos una capa de acrílico azul porcelana sobre toda la pieza. Aguamos un poquito el azul. Y aplicamos una capa, dejamos secar y luego hicimos brocha seca blanca. Y ya arrancamos con nuestros traslúcidos. En este caso estoy aplicando traslúcido rojo, pero lo acompañé de un poquitico de amarillo, que no me quedara ni naranja ni un rojo tan intenso. Dice Nubia Andrade dice: hola profe, buenas noches, aquí presente, fiel seguidora desde Cali. Viviana Costa Hola. dice: buenas noches a todas y todos. Cris dice: bendiciones Rosita. Hola, Yo mi estaba amor. tratando de entrar a verte y no había nada. Ah, era que, pues arrancamos como a las 7 y 2. Y cuando arrancamos había una sola niña viendo el en vivo. Me estaba asustando, les cuento. Dije, ay, me dejaron sola. Pero Janet Sol no. Arte España dice: hola mi profe. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, entonces aquí estamos aplicando. A mí me gusta que ustedes vean todo lo que hacemos. Estamos aplicando el traslúcido rojo
sobre toda la chaqueta de Papá Noel. Lo hago primero, ¿por qué? Porque yo luego le voy a aplicar otros tonos a esto. Entonces, mientras voy pintando lo demás, esta parte se me va secando para poder seguir. ¿Listo? ¿Preguntitas? No. Katherine García dice, hola, me encantan sus manualidades. Hola, Katherine, muchas gracias, mi amor. Gracias por acompañarnos, por apoyarnos. Dios te bendiga y a todas las personitas que están con nosotros esta tarde, esta noche, porque ya desde noche, les agradezco infinitamente. Milena Castañeda dice, bendiciones, profe, hermoso proyecto. Gracias, Mile. Gracias, mi amor. Le hacemos metiéndonos bien. Les cuento que estas dos piezas, la pieza que pintamos hace 15 días y esta pieza, se reparten entre las dos últimos trencitos que tenía. Entonces se van a ir premiadas las dos señoritas que compraron estos dos trencitos, porque como se acabaron, entonces les propuse y gracias a Dios no objetaron. Chris pregunta, ¿por qué se borran los mensajes cuando terminan los videos? Ah, eso pasa porque para que se repita el chat del en vivo, hay que tener una cosa que se llama comunidad, y para eso tenemos que tener 1000 suscriptores. Oigan, pues, ayúdenos con eso, por favor. Y yo a Cordero dice, buenas noches, profe, saludos desde Ecuador, hermosa pieza. Acá no hay, pero sí quiero aprender la técnica de... Claro que sí, mi vida, la puedes aplicar en otras superficies. Lo que estaba diciendo Aleja, les pido que nos ayuden para ver si llegamos a los 1000. Pues no tenemos sino 300 y pico, que eso es mucho para mí, gracias a Dios. Eso es el reflejo del cariño que muchas de ustedes y muchos de ustedes nos han demostrado. Si nos pueden ayudar a llegar a los 1000 para tener la comunidad y que podamos hacer esto un poquito más organizado, que no se nos corten los en vivos y hacer otras cositas más, les agradezco si nos ayudan, ¿vale? A mí casi no me gusta pedir porque me da pena, pero es un beneficio tanto para nosotros como para las personas que nos están viendo, que nos están acompañando. Vamos a estar más constantes allí. Len Isabel Castaño Ortiz dice que está quedando hermoso, y Viviana Costa dice que tiene 342 suscriptores. Ah, vea, Viviana está en la jugada. Bueno, les pido por favor, mis amores, que me ayuden a llegar a esos 1000, ¿vale? Yo voy a también a hacer videos con cositas de la casa que podemos ir transformando. Ahorita estoy en ese cuento, me parece chéverísimo. Y les cuento que transformamos aquí en familia, transformamos la sala. No hicimos un video, pero tenemos ya el comedor para también hacerle transformación, y ese sí lo vamos a documentar para que se animen a hacer mejoras en sus casas sin necesidad de mucho dinero. Dice María Isabel Trejos Quiseno, buenas, profe. María Victoria Montoya Correa dice, buenas noches, profe Rosa, se trae, está hermoso. Hola, mi amor. Y Nubi Andrade pregunta que qué tiene que hacer, y Cris dice, claro que sí, te ayudaremos. Gracias, mi amor. Suscribirse y darle a qué, mami, Alejandra es la que sabe. Cuando ven el canal, hay un botón que dice suscribirse, le dan ahí, y pues se suscriben y ya. Y dale a la campanita, ¿no? Sí, a la campanita es para que le llegue la notificación de cuando estamos haciendo en vivo. Ah, ok. Le dan un clic y ponen todas. Entonces, si tienen más personas en la familia que se puedan suscribir. Creo que es chévere compartirlo con amigas y amigos que les guste las manualidades, porque de pronto en la casa alguien nos da la mano, nos ayuda con eso, pero no se van a meter a mirar los videos. Y pues también la idea es que la gente aproveche, vea los videos, puedan hacer los proyectos que tenemos ahí posteados. Entonces, les agradezco a las personas que nos puedan ayudar con eso, ¿vale? Concepto Composición dice, buenas noches para todos. Hola, Juan Carlos, ¿cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos aquí pintando nuestro tren. En esta ocasión estamos aplicándole ya a la pieza más grande
Yo creo que ya con eso las personas que tienen el proyecto ya quedan súper para pintarlo. Hace una semana o más, una muy querida amiga y alumna, ella ya tenía el tren desde hace tiempo y resulta que le daba miedo pintarlo porque pensaba que era súper difícil, porque como se le ve tanta cosita. Y apenas vio el en vivo que hicimos hace 15 días, lo pintó y le quedó hermoso. Ella lo posteó ahí en el Facebook, le quedó precioso. Esas cosas lo hacen sentir a uno súper, súper orgulloso porque se ve que el trabajo que estamos haciendo está dejando huella, digamos así. Con cierta composición dice que está quedando muy bonito. Gracias, Juan. Miren, aquí vamos aplicando en el arbolito nuestro translúcido verde lima. ¿Sí? Le vamos a aplicar sobre todo el arbolito. Miren que es un proyecto súper bonito y sencillo de hacer. Por ahí ya tenemos algunos proyectos que empezamos a sacar de Navidad en corte láser. Que recuerden que somos fabricantes y muy pronto, con el poder de Dios, vamos a empezar a distribuir los esténciles. Entonces, apenas esté listo el proyecto, les estaremos avisando con mucho gusto. Vamos a tener buenos precios, precios competitivos que pues nos ayuden al bolsillo, porque hay cosas que son muy costosas y pues hay muchas personas que quieren trabajar, pero pues a veces no tenemos los recursos, ¿listo? Bueno, aquí estamos aplicando el verde. Catherine García pregunta que si se puede trabajar con acrílicos en lugar de translúcidos. Mi vida, sí, lo puedes hacer con acrílico, sino que, por ejemplo, yo apliqué un color de base, ¿cierto? Ese color que yo apliqué, el azul porcelana, él me da una profundidad. Yo le apliqué luego brocha seca blanca, pero entonces estas pinturas nos ayudan a que no se pierda lo que está abajo. En cambio, el acrílico me taparía, o sea, ya utilizando acrílico no utilizaría El porcelana. color de base, porque el acrílico se lo come todo, porque el acrílico tapa todo. Entonces, esa es la. Pero sí se puede hacer, claro. Ya sería otra técnica, mi reina. Miren, ya pintamos el arbolito. Ay, yo miro acá qué más hay verde. Aquí sí les aconsejo que siempre que estamos pintando una piecita de estas, apliquemos el color en todos los rinconcitos donde va. Aplicamos Un el solo. color con el que estamos usando. Que es color por cada. Sí. Aquí sí, para que nos rinda. Y pintar con traslúcido es muy chévere, miren, es súper rápido. Cristi, perdón, siempre digo Cristi. ¿Qué diferencia hay entre pumear y trabajar con brocha seca? Pregunta. Cuando trabajamos brocha seca, nosotros allí estamos dejando la brocha bien descargada. Cuando pomeamos, la descargamos, pero no mucho. Esa es la diferencia. Dice una rubiano Perea, sola mi Rosita. Amiguita Villa, bella. Cordial saludo, igual a tu familia, qué bonito te está quedando. Gracias, mi amor. Un abracito para mi Lili hermosa. Una de mis grandes amigas que me colabora al 100%. Esa mujer me comparte todo lo que yo hago, lo comparte con sus amigas, lo comparte en las redes, mejor dicho. Es un amor de mujer. La quiero mucho. Miren, aquí estamos aplicando ya traslúcido lavanda. Y lo bueno de pintar con estas pinturas, es que con un poquitico ya nosotros logramos cubrir todo el espacio. En cambio, con el acrílico, ay, y esta pintura te va a dar tiempo para aplicarla, no se te va a secar. El acrílico tú lo aplicas y se te va secando al tacto. Entonces, muchas veces no nos da tiempo para hacer difuminados.
Tenemos que ser muy ágiles para poder lograrlo. Se ve bien desde ahí, yo lo estoy levantando mucho. Me dice. No pasa nada, si usted lo mueve, yo lo empujo ya. Francis Jiménez dice, hola, profe. Hola, mi el vida. Señor la bendiga, ya me imagino luciendo con mi tres. Amén, mi amor, gracias. Gracias por esa fidelidad, por ese cariño, no, mejor dicho. Gracias a todos ustedes. Bueno, miren, aquí vamos aplicando traslúcido lavanda. Estas pinturas, estos traslúcidos, son una excelente inversión para las personas que nos gusta las manualidades. ¿Por qué? Porque estas pinturas son muy, muy rendidoras. Entonces, ustedes pueden ver que un frasquito, miren que no son pequeños los tarritos, pero rinden bastante, nos duran mucho, mucho, mucho tiempo. Vamos pintando con traslúcido lavanda. ¿No hay preguntas? No. ¿Por qué tan callados y tan calladas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos cuentan algo? ¿Cómo les ha ido con esas, con todos esos seminarios que han estado dictando? Cosas tan bonitas. ¿Sí han estado pendientes de eso? Esto fue ay, aquí me faltó el corbatín. Esto fue lo bueno que trajo esta pandemia, que muchos y muchas personas que estamos metidas en este medio, de una u otra forma estamos compartiendo lo poquito y nada que uno sabe, y entonces... Cris te dice que están callados porque se explica muy bien. Gracias, mi amor. Pero espera, que parece que estuviera sola, dígame en algo, cuénteme en algo. Dan los truquitos. Los truquitos, bueno. Ya saben que les recomiendo pintar, así pinten con de otros tonos, porque estos tonos a todo mundo no le gustan. Hay gente que es tradicional, que le gusta el rojo, el verde y colores navideños, pues los tradicionales de siempre. También se hacen con los traslúcidos. En ese caso, la pueden pintar con una base con acrílico chocolate, acrílico wenge o negro, y luego le dan la brocha seca blanca, normalito, y empiezan a pintar con los traslúcidos como estoy haciendo yo aquí, pero ya con los tonos tradicionales. Ya empezaron a escribir. Catherine García pregunta que si usted va a seguir dando seminarios de Navidad. Sí, pero estamos haciendo, pues llegamos a un acuerdo, mi vida, una semana Navidad y una semana normalito, el diario vivir, pues. Entonces, esta semana nos tocó Navidad, y como este tren ya lo habíamos iniciado hace 15 días, pintamos una pieza, entonces... también por consenso llegamos al acuerdo de pintar otra de las piezas. Entonces cogí esta grande, porque como ya no tenía que aplicar base ni hacerle el ponceado blanco, la brocha seca, entonces cogí esta para que quede más satisfecha las personas que lo van a pintar, y las que no, pues les queda más conocimiento, y pues mire, puede, lo que les estoy diciendo, pueden aplicarlo sobre otros tonos, con otros tonos sobre la misma superficie. Viviana Costa pregunta que si todo lo va a pintar con traslúcido. Sí, mi reina hermosa, lo único que aplicamos de acrílico fue la base, que fue el azul porcelana, y
la brocha seca blanca. Miren, aquí estoy aplicando piel. ¿Qué, mi amor? Doña Andrade pregunta que si esas pinturas sirven para aplicar en todo material. Sí, doña Nubia, lo único que no le recomiendo aplicar los translúcidos es en vidrio, porque ¿translúcidos? ¿Qué? Pues porque son translúcidos. No, no es eso, es porque por el secado, porque estas pinturas son al agua, pero ellas son aceitosas, ¿sí? Ah. Ellas son viscosas y en el vidrio no tienen como, digamos, como agarrar, como penetrar, y entonces no se le van a secar. Pero usted puede aplicar estas pinturas sobre yeso, sobre cerámica, sobre resina, madera, tela, corcho, cartón, papel, ¿sí? Todo lo que pueda absorber, porque recuerde que son al agua, pero son viscosas, ¿no? María Isabel Trejos Quiseno dice, qué hermoso proyecto, profe. María Victoria Montoya Correa dice, sí, mucha variedad de técnicas. Y sí. María Isabel Trejos Quiseno dice, súper, y Viviana Costa dice, gracias. No, con mucho gusto. Aprovechen y pregunten lo que no les puedo contestar cuando estoy en el de Fusion, porque pues allí nos toca, digamos, hacerlo al estilo, o sea, como dicen en la empresa, porque para eso hay una persona, la empresa tiene una persona encargada de la publicidad, de los diseños, de todas esas cosas, que sabe del tema, entonces nos guía en cómo tenemos que abordar la clase, qué tenemos pues más o menos que decir. Y pues la idea es enfocarnos en la pintura, porque la idea es esa, que ustedes aprendan, bueno, hacen un proyecto bonito que les guste, pero que ustedes sepan cómo van a combinar la pintura, que eso es algo súper importante. Concepto de composición, pregunta la diferencia entre pátinas y translúcidos. Bueno, está muy bien la pregunta y me alegra que estén así súper activos, y eso me hace ver que ustedes están pendientes, que sí están poniendo cuidado a lo que uno les está diciendo. Entonces, les cuento, la diferencia es en la pátina. Y los translúcidos son de la misma familia, nosotros los clasificamos por familias. Y estos son de la familia de los envejecedores, las pátinas, los envejecedores como tal y los óleos translúcidos. Las pátinas y los óleos translúcidos hacen el mismo trabajo, sino que la diferencia es que la una es a base de solvente, que es la pátina. En el caso de Fusion Color, pues les estoy hablando de la pintura de nosotros. Y la otra es al agua, o sea, los translúcidos. Las pátinas tienen autobrillo, los translúcidos no. Los translúcidos cuando se secan quedan opacos. Y las pátinas sí quedan brillantes y quedan autoselladas. Esa es la diferencia entre los dos. Pero hacen el mismo trabajo, ellas son para envejecer, sombrear o patinar una obra. Miren, aquí ya aplicamos el color piel sobre la cara de nuestro Papá Noel. Miren que con una sola capa él me va dando la tonalidad que yo necesito. Y esa capa es con un poquitico. No puedo tomar un poco de pintura en el pincel. ¿Por qué? Porque entonces se me va a empegotar eso y se empieza como a pelar. Francia Jiménez pregunta que si el color piel también era translúcido. Sí, mi amor, es translúcido, también viene translúcido. Tenemos como unos 34, 36 tonos en el mercado. Luis Andrade pregunta que si en madera se le aplica la base o se le aplica directo. Gracias por tener mucha calidad humana. Venga, les cuento algo, que para que ustedes lo pongan en práctica, son tipsitos, ¿no? Resulta que ustedes el translúcido lo pueden, si van a trabajar sobre madera, entonces ustedes pueden aplicar sobre la madera una capa de acril fondo generosa, pero que les quede bien aplicada, que no queden grumos. La lijan súper bien, pero es bien lijada. O sea, primero la lijamos con una lija gruesa y luego con una 400. Y a mí mi papá me enseñó que cuando uno está lijando, cuando uno termina de lijar, con la parte de atrás de la lija, con,
con la parte que no tiene, con el opuesto, con el opuesto de la lija, también se lo pasa por la madera. Miren, por ejemplo, aquí, esto es de una lijadora circular. Entonces aquí está el gránulo de la lija, ¿sí? Yo lijo por aquí, luego cojo una super suave, vuelvo y lijo, y luego por esta parte de acá también lo paso sobre la pieza y esto va a quedar súper suave. Entonces, después de haber hecho eso, sin aplicar ni gesso ni nada, yo paso mi diseño y luego pinto con los traslúcidos directamente. Y el terminado de eso es como si yo hubiera pegado una servilleta sobre esa superficie. Háganlo y me dicen mentiroso. Nosotros hicimos hace muchos años unos candelabros navideños y parecían... Los hicimos así como les estoy diciendo y parecían que hubiéramos pegado servilleta. Un acabado muy, muy bonito. Después de que nosotros aprendamos a manejar estas pinturas, y manejar es como la cuestión de la cantidad que aplico sobre la superficie, ¿sí? Tener el control de la cantidad que aplico, no aplicar excesos, y verán los trabajos tan hermosos que ustedes van a hacer. Miren acá, ahí vamos. Ya le aplicamos el rojo a la chaqueta y al gorro, que me hacía falta. Ah, bueno, acá me falta también. Bueno, sigamos por acá. Por aquí yo armé, este color sí no lo tenemos, pero con un poquito de magenta y blanco, formamos un rosadito. Y este color es el que voy a colocar en esta parte de... Porque miren que también podemos, si no tenemos un tono, lo podemos armar, ¿no? Lo podemos combinar y armamos el tono que necesitamos. No nos vamos a varar por eso. Recuerden que... Pues yo llegué con un novel de Roma y dice, hola, llegué tarde, estoy detrás. Hola, mi amor. Ay, se está pasando. Antes está aquí acompañándonos. Eso lo valoro mucho, mi María hermosa. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. Bueno, miren, aquí vamos. Aquí me volteé. Aplicando nuestro rosado. Recuerden que este color no lo tenemos, sino que lo armamos entre blanco y magenta, que es el tono que es como el fucsia. Aquí, miren, aquí tengo el poquito de magenta y aquí tengo el rosadito. Lo quiero un poquito más intenso, entonces le pongo un poquito. Y lo armamos acá, que me quede más intenso. Listo. Hay alguien acabando con los platos en la cocina. Listo. Ahora vamos a pintarle la naricita, que también es de un rosado como intenso. Miren, así no. Un poquito de blanco con magenta y ya. María Zapata dice, hola, buenas noches. Da bonito. Hola, gracias. ¿Qué? Es que escribió Dragon Pone bonito. Gracias, mi amor. No pude leer. Es que a veces ese ¿qué es? ¿El corrector? No, Dinky está molestando internet. Dinky. Ah, está molestando el internet. Sí, Liliana Ocampo dice, hola, mi Rosita, casi no llego, pero aquí estoy. Gracias. Y ese proyecto me encanta, gracias por compartir. Con mucho gusto, mi amor. Con mucho gusto. A mí siempre me sale como unos punticos que dicen good vibes, punticos, y es un emote, pero es que a mí no me sale como emote. Seguro ella cuando lo pone en YouTube sale como un emote. ¿Y qué emote? Emoji. Ah, caramba. Jamás lo mismo. Ay, no, a mí sí, cuidado, si no fuera por esta niña, yo creo que no estaría en esta, así que, porque a mí sí me atropella eso. Laudit Montejo dice, muy buenas noches, no me salió la transmisión. Ay, ¿cómo así, mi Laudit? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Catherine García dice, profe, háblanos, profe, de la combinación de paleta de colores. ¿Cómo así? Tampoco sé.
Explícame mi vida, qué necesitas, y yo con mucho gusto. Porque aquí, o sea, combinar colores, ¿o qué era? De la combinación de la paleta de colores. Queremos a que escriba. Bueno, Katherine, porfa, ayúdanos con la pregunta para que nos la hagas un poquito Más. más comprensible, porque es que no sé, no entendí mi vida. Aquí, miren, Ah, aquí. sí, sé que sí era lo que usted decía. Ah, bueno. Pues allí sería, por ejemplo, esa es cuestión de si yo tengo, digamos, cinco traslúcidos nada más, y si son colores que yo puedo, o sea, los traslúcidos, como son al agua, recuerden que muchas de las pinturas de fusión color son mezclables entre sí, entonces yo puedo hacer esto, yo puedo combinarlas para que me den tonos. Ahí ya nos toca, es como experimentar, amores, experimentar entre un tono y otro. Yo no les recomiendo nunca combinar combinar un amarillo con un violeta, porque nos va a dar un color sucio, ¿sí? Entonces eso ya es cuestión de practicar con lo que tenemos en la casita. Entonces, en una tablita, ponernos a hacer combinaciones para ver qué tono nos dan. Pero si sí hay tonos que no son recomendables combinarlos, como el que les digo, el violeta con el amarillo, nos da. María Isabel Trost, quizá no pregunta que si usted tiene proyectos disponibles. ¿De qué? ¿Del trencito? Puede ser, queremos que responda. Bueno, mi vida, si es del trencito, me dices y yo te lo consigo, sino que me demoro un poquito. Me demoro un poquito, o sea, sí, ya para mandártelo ya no tengo. Estos que te digo que estoy pintando es porque ya. Yo les dije a las chicas, tenía 5 y 26. Porque resulta que por allá conseguí uno. Entonces, si necesitas, me dices con tiempito, porque todavía tenemos tiempo. Y yo te averiguo para cuándo te lo puedo tener. Dice de los tres trencitos. Sí, claro, mi amor. Es un Entonces, tren, ¿no? sí, son tres. ¿Qué Me es? dices si tienes un poquito de tiempo para esperarlo y yo te lo hago, ¿qué? Te lo consigo. ¿Vale? Miren acá, estamos aplicando ahora agua marina, un tono espectacular. Y esto lo estamos aplicando en la bolsita de regalos. La bolsita de regalos es donde está el árbol, el osito, en los regalos y otro pocotón de cosas. Aquí, y aplicando el agua marina. ¿Cuánto tiempo llevamos, amor? 34 minutos. Bueno, aquí vamos. Aplicando, ahora lo voy a aplicar de una vez acá en uno de los círculos de las llanticas. Así nos rinde bastante la pintada de este proyecto. Marisabel Trejos, que se nos dice gracias, profe. No, mi amor, con mucho gusto. Gracias a ustedes que me apoyan de esta manera. Hoy le decía yo a Laudit. Le doy las gracias porque ella es una de las personas que siempre está pendiente ahí de los proyectos y pues las personas que pueden, ¿no? Porque yo sé que hay muchas personas que nos ven y se nutren del conocimiento, aprenden, le sacan provecho, pero pues no tienen los recursos ahorita para adquirirlos. Entonces le doy las gracias a las personas que sí pueden y que nos apoyan, porque esta es la forma en que nosotros también sobrevivimos. Mire, aquí estoy aplicando magenta, una capa de magenta sobre la superficie, ¿ya? Y en la parte de adentro voy a aplicar una vez, pero voy a aplicar el magenta al otro lado, acá,
De una vez aplicamos el magenta. ¿No dice nada? No. Miren acá, lavo mi pincel. Los de Montejo dice, gracias profe, la quiero mucho y su trabajo muy hermoso. Yo también, mi amor, yo también. Mire que no, y miren lo más chistoso, nosotras nos conocimos por la pandemia, pero nosotras no nos conocemos personalmente. Pero mire los lazos que uno va formando en medio de esto. Entonces, esto nos ha traído cosas, digamos que negativas para muchas personas. En mi caso sería por lo que me tocó cerrar el taller, pero he conocido personas maravillosas y eso no tiene valor. Eso no lo cambia nadie. Eso es algo que vale más que cualquier otra cosa. Miren acá, entonces vamos a aplicarle a las llanticas de abajo. Catherine García pregunta que si ya no tiene el azul porcelana, ¿qué otro color puede aplicar? Azul, ¿qué? Espérate que aquí tengo uno. Azul ilusión, también lo puedes utilizar. El azul celestial, también lo puedes utilizar. Si lo vas a pintar, pues así con estos tonos, ¿no? Porque recuerda que lo puedes pintar con otros tonos. Con los que tú quieras. Sí. Entonces podemos coger otros colores de base. Sino que aquí, miren, uno aplica este azul y luego aplica estos tonos y entonces se ve la profundidad. ¿Qué pasó? No, Liliana Campo le dice, apareció la Viviana. ¿Apareció quién? La Viviana. Ah, ¿son amigas? No sé de qué habla. Dije, oiga, mi profe, apareció la Viviana, qué bueno. No sé. Concepto composición. ¿El foil pega sobre pintura translúcida? Pregunta. ¿El foil? Pero después de que esté seco, Juan. Después de que esté seco, sí. Así húmedo no te pega en ninguna parte. Ah, ¿verdad que una de las muchachas? ¿Qué proyecto vamos a hacer dentro de 8 días? No, pero, ¿qué le iba a decir? ¿Qué? Se me olvidó. Que lo tenía que... ¿Sellar antes los óleos antes de echarle fue o no? Sí, vean, Alejandra también sabe. Alejandra también sabe, mire, me está ayudando. Sí, cuando tú pintas con translúcidos, recuerden que cuando pintamos con translúcido debemos sellar con laca en spray, porque si aplicamos un sellador con pincel, corremos el riesgo de que se nos recoja la pintura. Y entonces, pues no nos va a quedar bonito. Entonces, le aplicamos laca, dejamos secar la laca, pero también tiene que estar seco donde pintamos con translúcido, ¿no? Entonces, dejamos secar y luego, sí, colocamos nuestro pegante multiusos y luego el foil. Entonces, miren que Alejandra me acaba de salvar la patria aquí. Viviana Costa dice, hermoso y colorido, gracias por compartirlo. Y Adriana Londoño dice, llegué tarde, profe, ¿qué material son los cranes? Saludos desde San Pedro. Hola, mi Adri, ¿cómo estás? Mi amor, mejor tarde que nunca, mi vida. ¿Qué dice? ¿Qué material son? Sí, pregunta. Mi vida, son en yeso. Estos son en yeso. ¿Listo? Pues sí, mi Adri, es mejor tarde que nunca, mi vida hermosa. Gracias por estar aquí con nosotros. Ahora voy a darle la sombra a esta parte con lavanda, miren. Y con un pincel, siempre con el pincel angular, estoy trabajando. Con un solo pincel prácticamente. Porque la base la apliqué con un pincel chino y con pincel chino también hice la brocha seca. Con un pincel chino y una esponjita, ¿no? Ah. Y ya el resto lo hacemos con angular y con
Adriana Londoño dice que ella es a profe con todo lo que hace, bendiciones. Gracias, mi Adri hermosa. Esto también ha sido gracias a las personas con las que me he relacionado en el transcurso de la vida, pues, artística que decimos. Me he encontrado personas maravillosas que me han enseñado muchas cosas, como la señora Fanny García, la cual le agradezco que me haya enseñado a pintar yeso y de esa manera, porque esto no era uno de los hobbies míos. A mí me gusta mucho la resina, pero resulta que estos proyectos de ella son espectaculares. No tienen nada que envidiarle a un proyecto en resina. Concepto de composición pregunta que si contra el óseo se puede hacer la técnica de imitación de cuerda seca. No. No, ahí sí no. Ahí tienes que trabajar con los acrílicos y con los productos que tiene la empresa para hacer esa imitación, que son el Crystal Magic, el brillo al agua y ahora el dilusor de acrílico, ¿no? Yo por ahí tengo, mami, búscate por ahí el marquito del espejito que está ahí abajo, que lo estoy haciendo desde hace días, en cuerda seca, ¿no? Está ahí debajo, el que tiene todo ese poco de colores, está ahí con esos cuadros. Lo estoy haciendo y no lo he podido terminar. Allí lleva, a lo que les voy a mostrar, lleva la primera capa. Suavecito, mamá, lo saca por un lado. Ah, ¿cómo está allá, allá ahí? Entonces, miren este. Pero le quito el zoom. No puedo quitar el zoom. ¿No? Ya. Miren este, es... lo tengo por allá, qué pecado, archivado. Aquí tiene la primera capa y es acrílico. Acrílico con brillo al agua y un poquito de dilusor, y entonces eso nos da el volumen, ¿no? Dejémoslo aquí. Eso nos da el volumen y ahí lleva, ahí va por la primera capa. Para que ustedes vean que se puede trabajar. O sea, hay cosas que no podemos trabajar con cualquier tipo de pintura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No vacilen en preguntarme, aprovechen, que la idea es esa. Que se den cuenta en la empresa también, pues ahorita lo estamos haciendo por el taller, pero ya que no podemos cuando estamos en el en vivo, se den cuenta que la gente sí está tomando el mensaje como es, pues. ¿Listo? Bueno, así ya tenemos pintado nuestro nuestro osito con traslúcido miel. Con traslúcido miel. Ahora voy a colocarle este guadamarina en el corbatín. Y vamos a pintarle ese corazón. Con un poquito de este rosadito que hicimos, que preparamos. Con magenta y blanco. Yo puedo combinar también. Ah, miren. Podemos trabajar. El magenta con el naranja nos da unas tonalidades divinas. Divinas. Entonces, esa es otra combinación que podemos hacer. Nos da un tono muy, muy bonito. ¿Alguna pregunta, Morocha? No, no he escrito nada. ¿Se fueron o qué? No, hay 20. ¿Se fueron de paseo? ¿No me llevaron? Bueno, aquí vamos. Por acá tenemos unas... ¿Unas qué? Unas bolitas, entonces las vamos a pintar rosaditas. Y así vamos aplicando colores a todo lo que tiene
nuestra bolsa de regalos. Por acá tenemos como una pelota, entonces vamos a pintar un ladito fucsia y otro ladito amarillo, puede ser. Ahí miramos con qué tono vamos combinando. Eso también es a gusto, ¿no? Parece que no escriben. ¿Que no qué? Que no escriben, me está como asustando porque ¿te acuerdas lo que pasó en el primer envío de los comentarios? ¿Nos están escuchando? ¿Nos están viendo bien? Porfa, nos dicen. No he escrito ¿Será todavía. que cayó la señal? De live chat, yo artrilla internal error encontré. No. Ah, se nos cayó, ¿sí? No. No está caído, sino que estamos saliendo. Ah, ya dijeron, se ve bien, se ve bien, Ah, se ve. bueno, gracias. Qué susto. Gracias, gracias. Perfectamente, dicen. Bueno. Ah, bueno. Entonces, miren, aquí ya pintamos la pelotica. Aquí es como jugar siempre con los colores y siempre estar lavando el pincel. Los colores, lavar el pincel. Para que no se nos contamine toda la superficie. Aquí va un lacito. Este lacito también está pintado de verde. Catherine García dice, profe, para trabajar proyectos ya sean en cerámica o en yeso, ¿qué se les aplica de base? Se les aplica base negra, dice. No, mi amor, pero todos no se les aplica base negra, Depende de los tonos que vaya a es pintar. según lo que vayan a pintar. Y recuerden que en estos días yo les recomendaba que cuando ustedes vayan a pintar una pieza en yeso o en cerámica, si tienen chance, pónganle una capita de brillo al agua primero. El brillo al agua nos sella y cuando nosotros empezamos a pintar, no nos va a chupar tanta pintura la pieza. Entonces, ese también es un tipcito, una recomendación. Le podemos también poner una capa de gesso. Recuerden que el gesso es un imprimante y también nos sirve para esa labor. Vamos por acá. Carlos Javier Sánchez Paja dice, profe, ya escribí a mi esposo de Cali, Nubia. No entendí. Carlos Javier Sánchez Paja dice. Ah, que escribió al esposo para lo de YouTube. Lo Ah. suscribió. Muchas gracias, mi amor. Marisa Altreos quizá nos dice, sí, muy bien. ¿No qué? Sí, muy bien, dijo. Gracias, amor. Muy, muy bien. Miren, aquí yo quiero un color naranja, pero muy suave. Entonces, con un poquito de amarillo lo rebajo y voy a pintar la letra O que está aquí, que dice Joy. Ya quedan las tres letras pintaditas. Adriana Londoño pregunta que si el brillo al agua se aplica antes de pintar. Sí, mi vida. Antes de aplicarle la base, el color de base, Brillo al agua. le ponemos brillo al agua. O sea, ponemos la pieza, la lijamos y le damos una mano de brillo al agua. Y luego sí empezamos con el proceso. Bueno, aquí tengo fluorescente mandarina. Entonces lo que yo voy a hacer es aplicarle a la chaqueta. ¿Se acuerdan que les dije? Voy a pintarla empezando para poderle dar las luces las doy con fluorescente mandarina. Se ve más bonito. No tengo, porque recuerden que si nosotros le aplicamos blanco aquí, no nos va a quedar, nos va a quedar en un rosado, ¿no? En cambio, si lo hacemos con un fluorescente, nos va a quedar un tono bonito. Lidia Caicedo dice, buenas noches profesora Rosita, qué pena llegué tarde a la transmisión. Y concepto de Tranquila. composición dice, en vez de brillo al agua podría usar como base resina artística. Resina artística, yo no sé cuál es esa. Ah. Yo no sé cuál es esa con Juan Carlos. Ah. Recuerden que yo, porque nosotros en Fusion no tenemos resina artística, yo no sé qué marca sea. Y recuerden que yo, miren, yo llevo mucho tiempo pintando, años. Pero desde que yo inicié, antes de trabajar con Fusion Color, cuando yo empecé a pintar con esta marca. Y luego ya me hice clienta de Fusion y pues ya luego ya fue profe de Fusion. Pero
No tengo la experiencia de otras marcas. Eso sí, les soy muy sincera, no me voy a poner a engañarlos. Si no tenemos brillo al agua, lo podemos hacer también con gesso. Con gesso también lo podemos hacer. No sabría decirles con qué otro producto lo podemos hacer, amores. Pero está buena la pregunta, Juan Carlos. Ahora aquí voy a aplicarle al bastón el rojo que lo tengo acá preparado. Seguimos acá aplicando el rojo que está preparado. Lo voy aplicando alrededor del bastón. Él tiene aquí, viene marcadito. Con cierta composición dice que era resina artesanal. Ah, resina artesanal. Pues artística, artesanal. Mira que yo nunca he aplicado la resina artesanal antes. Tocaría ensayarlo. Ahí sí me corchó Juan. Viviana Costa dice hola, profe, se dice oye bien. Bueno, mi amor, gracias. Ahí sí me corchó Juan. Nunca la he usado para trabajar esto. Tocaría ensayar. Pero yo creo que no. La resina artesanal es a base de solvente. Esa no es a base de agua. Entonces nos va a quedar con un brillo. ¿Sí? De pronto, después de que ya terminamos y sellamos nuestro proyecto, sí podrías aplicar resina artesanal si quieres que te quede brillante el proyecto. ¿Ya? Cris te dice, profe, no entendí. ¿Para qué se aplica el brillo al agua antes de empezar a aplicar los colores o estoy equivocado? Bueno, mi vida, es como un sellante. Porque recuerden que los proyectos en yeso, eso le da como más dureza, digámoslo así. ¿Sí? Recuerden que los proyectos en yeso son más delicados y se nos pueden quebrar fácilmente. Entonces, lo que hacemos con el brillo al agua es darle como más firmeza. Le volví a decir Cris, no. ¿Y cómo se llama? Cristi. Ah. Que le diga solo Cris, dice Jenny Chan. Jenny Chévez dice, hola profe, muy lindo trabajo. Gracias. Como todo lo que hace mi Rosita, mis bendiciones. Amén, mi amor preciosa, gracias. Y Nubia Andrade dice, ay profe, empezó a caer un aguacero duro, no demora en irse la luz, está quedando hermoso. Con ay, todo no, lo que no hace. Se me vaya a ir la luz. Bueno, aquí, miren, aquí ya pintamos casi todo. Ahora voy aquí a aplicarle el blanco, a ver si alcanzamos a pintar los ojitos. Entonces, miren, vuelvo y me meto con acrílico blanco, ya con un pincel liner. Esta pintura está súper espesa, pero no la quiero aguar porque le voy a aplicar de una vez a las cejas. Ah, dice que en Facebook está como que yo le digo, dice que en Facebook está como Cristi Cris. Ah, no, como, sí, como Cristi Cris. Ah. Y que acá está como Cristi. Ah. Entonces yo le digo como en Facebook. Ah. Ya Alejandra la tiene ubicada, vea. No me había dado cuenta. Uh-huh. Bueno, entonces ya aplicamos el blanco para pintarle los ojitos. Y aquí estoy aplicando un poquito de naranja, pero rebajado con amarillo alrededor de la estrellita. Ay, acá me faltó verde. Este proyecto es rápido, pero pues uno va viendo como, va sacando como los detalles, ¿no? De detallitos. Jenny Chévez dice, profe, al utilizar el brillo al agua, protegemos y para el brillo... Y para el brillo, ¿le podemos aplicar la can spray? Sí, mi amor, claro que sí. Después de que terminamos el proyecto, le aplicamos la can spray según el gusto, porque recuerden que hay gente que le gusta brillante, hay gente que le gusta opaco. Entonces le pueden colocar o transparente mate o transparente brillante. Recuerden que aquí, mientras se me seca el blanco de los ojitos, aquí vamos a hacerle a todo alrededor con traslúcido. Ahí se ve, contralúcido magenta a todo alrededor.
Catherine García dice, profe, me gustaría un seminario de cómo saber, de cómo pintar ojos, no sé, y no sé si podría, Ah, debe ser muy, sí. muy Sí, hermoso. podemos hacer uno. De pintar ojitos, claro que sí. Miren, vamos aplicándola así como flotadito. Le vamos dando alrededor de todo nuestro proyecto. Y allí va saliendo. En estas de aquí le colocamos, dejamos así blanquito y con el rosadito le vamos colocando una sí, una no. ¿Sí? En todo Chris, el, ¿ah? Chris pregunta que si usted le puede mostrar uno de los vagones que terminó. Sí, claro. Los vagones, véalos a Pues, todos. ah, pero. Muéstrenle. Muéstrenle todo el Yo proyecto. pude que usted lo mostrara. Ni idea. Y Novia Andrade dice: Dios bendiga a tu hija, la que también se nota que tiene mucha calidad humana. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Ahí está. Gracias, gracias. Doy gracias a Dios por. Nidia Caicedo dice, profe, ¿verdad? Nunca te he visto pintar ojos. A mí personalmente se me hace un poquito difícil. Y miren que después de que tengamos un buen pincel, lo hacemos bien. En estos días hacemos ojitos. Una clase de solo ojos, ¿les parece? Nancy Caicedo dice, buenas noches, te felicito por tus proyectos. Son Gracias. hermosos. Gracias por compartir tus conocimientos y experiencias en tu arte desde Popayán. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Amén, mi amor hermosa. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Sí, recuerden que se les quiere, se les aprecia y, mejor dicho, súper agradecida porque no me dejan morir. Hoy estaba asustada, les cuento. Cuando Aleja me dijo, tenemos una sola persona, ay, yo, Dios mío, qué pago con la gente, me dejaron. Yo imaginé que se les había ido la luz o algo así. Laudín Montejo dice, sí, profe, Liliano Campo dice, hermoso. Gracias, amor. Bueno, aquí. Entonces, miren el ojito. Coloco un toquecito de negro con un pincel liner. Sino que es que aquí. Vamos a ver si lo puedo hacer que ustedes lo vean de frente. Pero yo hago zoom. Ahí. Un poquito de negro. Y lo estoy haciendo contralúcido también. Catherine García dice sí. Catherine García dice sí, profe, queremos ojitos. Bueno, mi amor. María de Londoño C dice sí, profe, un taller de ojos. Muchas gracias por tus enseñanzas y está hermoso el proyecto desde Manizales. No, mi amor, gracias a ti. Miren, ahorita un poquito de azul. Recuerden que colocamos de base blanco, ¿no? Luego un poquito de negro. Luego una línea de azul. Y ahora los punticos blancos. Que este punto me quedó muy grande. Entonces queda como loco. Entonces le bajamos. Bueno, vamos a ver si para dentro de 8 días les tengo el taller de ojitos. Hacemos puros ojitos entonces. ¿5 minutos? No, dos. ¿Dos? Ah, se nos está acabando el tiempo. No, mentira, un minuto. Un minuto. Y se nos está acabando el tiempo y no quiero Que que. pase que no podamos terminar. Sí. Les voy a decir algo. Voy a rifar algo. No les voy a decir que entre las. ¿Cuántas personas tenemos hoy? 22. 22. Esos nombres quedan ahí, ¿cierto? Pues no, mami, o Me sea. pueden mandar su nombre al WhatsApp 314-6. Mutió el micrófono, no dijiste nada. ¿En serio? Esos son los efectos de la hora. Hable rápido, hable. Escribile, pero no dices que me muteó. ¿Me están escuchando? Mis amores, escríbanme al 314-637-1663 que entre las 22 personas que están aquí con nosotros vamos a rifar algo bien bonito, no les voy a decir qué es. ¿Sí me escucharon? Sí, ahora sí, adiós.